Perfecto Anfitrión es una película dirigida por Ariel Alexis, quien hizo Prótesis, muy buena por cierto, basada en una historia original de James S. Brown, escrita por Joaquín Guerrero Casasola y desarrollada por Carolina Bilboa, con un elenco principal compuesto de Sandra Echevarría, Alejandra Espinosa, nuestra querendona Laura Alemán, Luis Roberto Guzmán, no confundir con Luis Guzmán, Pedro Capó, Modesto, La Bestia, La Cen y Denise Salamán. La historia se trata sobre tres amigas que se encuentran de vacaciones y alquilan un Airbnb. Por un lado tienen al anfitrión perfecto en el personaje de Ángel, interpretado por Pedro Capó. Y por el otro tienen al vecino del frente, que es claramente una persona que tiene graves problemas. Cuando yo fui a la premiere de esta película, yo no sabía nada sobre ella, así que me sorprendió cuando empezó y vi que era un thriller. Y como que hasta cierto punto me emocioné porque es un thriller, había muchas posibilidades. A pesar de que es bien predecible lo que iba a pasar, básicamente desde la primera escena te telegrafean con una pancarta de alguien que está perdido, que está pasando algo, ¿verdad? Alguien está secuestrando mujeres, o están desapareciendo mujeres, o están matando mujeres. Pues esa es la parte que es predecible, pero pasa por ficha. Y durante sus primeros 5 o 10 minutos yo estaba contra esta, una película que yo volvería a ver con mi novia. Y después pasaron 15, 20 minutos, 30, y pues la película se cayó bajo su propio peso. Lo cual es una pena porque este filme técnicamente está bien logrado. La cinematografía destaca desde la primera escena. Tiene un par de dolly shots que están bien chéveres. Tiene un par de tracking. Se mueve muy bien la cámara. Lo mismo puedo decir de la dirección. El elenco a mí me pareció fantástico. Ellos no tienen ningún tipo de culpa de que esta película a mí no me gustara o que la considere ciertamente mediocre. Ni siquiera la historia, que a pesar de que es predecible y una más dentro del océano de thrillers similares a este, es el problema. El problema aquí es el guión. Cuando tu base no es sólida, con que pase algo, todo lo demás se derrumba. O sea, el elenco es muy bueno. Hasta Pedro Capó hizo su trabajo que tenía que hacer convincentemente. Aquí el problema es el guión. Y es una pena, porque según IMDb, Ariel Alexis también es productor de La Última Gira. Y La Última Gira es excelente película puertorriqueña. So, ver esta película es como si diéramos un paso atrás. Perfecto Anfitrión, que es una película que tampoco necesita un gran presupuesto, incluso menos que el de La Última Gira, por, ¿verdad? Que no tiene que comprar tantas piezas, ¿verdad? De ropa y una película de época. Quizás invirtió más en su elenco, muy bien hecho, pero no invirtieron en lo único que quizás no costaba tanto, que era la historia, tener una buena historia, una buena base. Este guión está malo, punto. Los personajes hacen cosas estúpidas, personajes se meten randommente a la casa de otro y lo intentan justificar atribuyéndole una o dos escenas antes información que no sabían sobre este personaje, sobre lo que está estudiando, sobre lo que está trabajando, pero como quiera no hace sentido que porque esta persona trabaja en esto, se mete a la casa de otra persona, así randommente. El libreto constantemente tiene diálogos y acciones estúpidas por parte de los personajes, lo que hace que se convierta sin intención en una película risible, lo cual es una pena porque el potencial estaba ahí. Como les dije, durante los primeros 5 o 10 minutos estaba investe, estaba interesado. Un poquito de problemas de audio también. La mezcla de audio no es la mejor del mundo, pero aún así estaba puesto para la película. Y poco a poco el filme me fue decepcionando al punto de que cuando se acabó la película, mucha gente se estaba riendo. La escena del palo de golf es hilarious. Bueno, cuando tú tienes una historia como esta que es predecible y es obvia, lo peor que tú puedes hacer es tratar a tu público como si ellos no supieran lo que va a pasar al final. La película, literalmente, desde la primera escena, tú sabes lo que va a pasar al final. Y cuando se van presentando los personajes, es más que obvio quién es el villano del filme. La película trata al público como estúpido y no revela quién es el villano del filme hasta sus últimos 15 minutos, maybe. Lo cual hace que se sienta que una pérdida de tiempo verla, porque uno ya sabía eso desde el principio de la película. Se llama El Perfecto Anfitrión. ¿Quién va a ser el villano? Esta película debió ser unos 10 minutos más corta y el villano revelarse a los 30 o incluso 35 minutos y tratar de jugar con la escenografía y con la geografía de la casa, mucho más que como lo hicieron, porque se siente vaga al final. Y sí, hay momentos efectivos
al final si estás dispuesto a ignorar todas las estupideces que pasan para llegar ahí. Cineastas de Puerto Rico, ustedes están haciendo excelente trabajo en lo que es el trabajo de cámara, en lo que es el elenco, los actores la están partiendo, los guionistas. Mira, sencillo, necesitan un feedback, envíenmelo. El email de CinePR está en nuestro Facebook. Yo lo reviso, yo les reviso el guión y le hago mis notes. Eso sí, yo salgo caro, pero vale la pena. Y a este punto, este nivel, con una película que tenía una premisa, si bien nada del otro mundo, con potencial a ser destacable, con un elenco que dio lo mejor de sí, un elenco que la partió, y dejas caer la bola con el guión nuevamente. Nuestra pelea siempre es que los guiones de aquí tan malo, este es un guión que está mediocre, punto, se acabó. No sé si es que faltan escenas, pero hay unos cortes que están ridículamente abruptos. El sonido, al principio especialmente fue como que medio rarito, no se entendían muy bien los personajes. Y no era culpa de la sala, por cierto, era la película. Estaba medio raro. Hay una escena PG-13 de sexo que además de ser mucho más larga de lo que debía ser, lo único que le faltó fue la musiquita de chao, para que fuera peor. Hay una escena donde quieres demostrar que X personaje es capaz de defenderse y defender a otras personas. Está una escena en un restaurante, slash café, slash barra, y te tiran una escena de acción estilo Taken, bien pobremente ejecutada porque no, ¿verdad? La acción no es visible por la edición. Mano, ese tipo de escenas quítala. Esa escena no hace sentido, vamos a empezar por ahí. Es simplemente porque querían que pasara ciertas cosas en el libreto. Bueno, esa escena no hacía falta, ya estaba establecido la relación de este personaje con otro personaje. Estoy hablando del personaje de Luis Roberto Guzmán. No tienes que establecer una escena de acción porque no tiene ningún tipo de payoff al final. Al final pelea como cualquier persona pelearía, sin importar el entrenamiento que tenga. No. Tienen que hacer las cosas mejor. Yo voy a ustedes, pero están dejando caer la bola en los guiones, mucho. Cojan ejemplo de La Última Gira, cojan ejemplo del Silencio del Viento, de Antes que Cante el Gallo. Y si quieres hacer un thriller, coge ejemplo de los grandes thrillers que hay, como Black Christmas, que es una película de horror, pero también es un thriller en su mayoría, o la misma Taken, si quieres hacer algo con más acción. Y si no tienes el presupuesto para que sea acción, pues simplemente redúcela a un thriller. Me cansé de ver películas puertorriqueñas que tengan todas las cosas técnicas súper bien, con un gran trabajo, y que narrativamente sea una basura porque sus guiones son mediocres. Así que por eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Perfecto Anfitrión una D+. Pero, ¿no me creas a mí? Ve a ver la película. Quizás te la pasas súper brutal con tus panas, con tu novia, con quien sea, porque esta película es sin intención risible. Como siempre, si te gusta este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.